nosotros tenemos ya vencido hace 2 años y pico el convenio, tenemos un preacuerdo hace 1 año y pico y estábamos pendientes de, en un principio la huelga la teníamos para el día 18 del pasado mes, y entonces tuvimos una reunión con el alcalde donde nos decía que si podía ser un poco flexible para darle tiempo a intentar solucionar por un reconocimiento de una deuda del 2008, y entonces se llevó a pleno ayer y nada, en pleno se aprobó, pero estamos pendientes de que él mandase una certificación a la empresa para poder intentar desconvocar la huelga. Como esa certificación supuestamente no ha llegado, aunque él dice que lo mandó ayer vía email a las 10 y pico de la noche, nosotros no tenemos conocimiento de nada de eso, porque la empresa a nosotros no se han dirigido para nada. La huelga es de tipo indefinida y pues no sé, porque ya en varias ocasiones nos ha dicho el alcalde, sí, ya está, pero el decir ya está, no, ahí las cosas hay que hacerlas con documentación. Y ayer él mismo llamó al jefe de la empresa, donde decía que le iba a mandar esa certificación, y todavía está a la espera. Los servicios, salieron los servicios mínimos, y los demás trabajadores, como ves, aquí está mayoría de casi la gran mayoría de la plantilla, los de la noche, que son los que vienen por la noche, ahora saldrá un camión también. Y en un principio, los servicios mínimos para recoger lo que son hospitales, centros de salud, colegios donde hayan comedores y demás.